cayó, planeó, esquivó pinos y evitó caer en casas ajenas. El FIFA está de nuevo con nosotros tras esa hermosa caída de 120 metros. Comprá tus monedas en Egipout para armarte los mejores equipos. Enlace en la descripción. Con el código SEBAFIFA tenés un descuento. Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas. Con el código SEBAS, 10% off. Video completamente diferente. ¿Por qué? Porque me voy a desvirgar con esta droneada. Volar, volar y volar. Se va, ¿eh? ¿Está ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Y se va a ir para arriba, Rolfi. Mirá. Uy, uy, no, 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 no. Se fue. Pará. Buenas, ¿eh? Ahí estamos. A ver acá. Andate para arriba. ¿Contamos la posta? Contamos, dale. ¿Cuántos problemas técnicos? ¿Cuántos no tuvimos, mejor dicho? ¿Cuántos no tuvimos? Finalmente, después de varias baterías, lo tenemos allá arriba. Mira, te lo voy a bajar un poco de nuevo. Ahí. Ahí viene, Rolfi. Ahí viene, ¿eh? Ahí está. Sigue filmando, buena onda. Estamos acá. Lo tenemos acá arriba, acá nomás. A ver. Ahí. Ya. Epa. Estoy medio canchero ya, Rolfi. Y me lo voy a llevar a 100 metros. ¿100 metros? 100. ¿120? 120, tenemos algo reservado para los 120. Con 120 metros hoy nos vengamos del handicap y de la mala sangre Food Champion. Vamos para arriba. Qué hermosa sensación la de volar un dron por primera vez, de verdad. Me prendí fuego. Tengo ganas, muchas, pero muchas ganas de comprarlo. Me gustaría que si les gusta este video lo apoyen, dejen su like y un buen comentario. Así lo compro y de esta forma podremos hacer contenido diferente. Challenge de fútbol, visitas a estadios, salidas de equipos. Y obviamente, pero muy obviamente, esas locuras lindas. 110 metros. ¿Te cuesta? ¿Viste que te cuesta enfocarlo? Sí. ¿Vamos a aquel arco? ¿Al arco de la cancha 11? Lo bajamos en el área. ¿Al el área de la cancha grande? Ahí en esa cancha. No. Lo vacuné a los displicentes. Ahí vamos, ahí está yendo para la cancha. Ahí está. Hermoso, pero te sentís una total libertad. Ahí está el arco, ahí está el famoso arco donde hubo un golazo y una entangada a los displicentes. Mirá cómo viene bajando, Rolfi. Che, escúchame, ¿cuántos likes querrá la gente para hacer desafío de fútbol con los displis, con Rolfi? Hay que volver acá. Cancha respetada, acá me los entangué a varios. ¿Vamos a bajar el bicho? ¿Qué te pasa si bajamos el bicho? Lo atamos y subimos un FIFA y tratamos de tirar una caja desde los 120 metros. Se fue Rolfi. Y así fue como el dron comenzó a tomar altura después de varios intentos, créanme, donde juro que tenía el terror, cagazo y miedo absoluto de que el viento enganche la tanza, que es muy liviana, con las hélices del dron y el dron caiga peso muerto y se autodestruya contra el pasto. Pero esto no era lo que me iba a hacer entrar en pánico. Miren lo que comenzó a suceder cuando el dron ya había pasado los 100 metros de altura. Y que casi nos arruina la idea principal del video, que era vengarnos del FIFA 18. Empecé la batería, oh, sin batería. La que lo parió. El FIFA no cae, viejo, ¿eh? No cae y nos estamos quedando sin batería. Hacé los giras sobre el propio eje. Este me hace jugar a la izquierda con él. ¿Cómo puede ser que no? Lo voy a bajar, ¿eh? Vino como un pájaro, boludo. ¡Ay, cayó! ¡Cayó el FIFA! ¡Cayó el FIFA al árbol, boludo! ¡No!
¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y cayó ya! ¡Cayó el FIFA! Ahora vamos a buscarlo. Vamos a bajar este dron que nos estamos quedando sin batería y estoy pero recontra, recagado. A ver, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo porque tengo cagazo de que encima te están mandando mensaje de WhatsApp, boludo. Tengo miedo. Ahí viene bajando el dron. A ver. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y vamos a buscar el FIFA. ¿Eh? Vamos. Acá, acá no sopla el viento, pero arriba lo ponía de cola y teníamos miedo de que la tanza se enganche con el dron. ¿Y sabés qué, no? Si hubiese enganchado, dolor de huevo absoluto. Ahí baja solo. Se apagó. Yo lo único que digo es que estoy tan prendido fuego con el tema dron. No sé cuántos likes va a llegar a este video. Si te gustó y querés más de esto, rompe el botón de like. Pero yo me lo voy a comprar a este bicho y le voy a llevar tipo... No sé, le llevo algo a mi hermana que vive a 10 cuadras y vuelvo. ¿Se puede? Se puede. Lo voy a hacer. Ya está de nuevo con nosotros. Esquivó árboles, casas, planos y evitó caer en el techo de un vecino. Pero lo recuperamos sano y salvo.